Well, as you know, I had a fantastic history with this amazing club. I was there with 18 years old, and of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and looking forward to start my first game. If Manchester United hadn't come in for Cristiano Ronaldo and signed him, do you feel that you would have been able to sign him? I don't think so. A Pep Guardiola y al Manchester City les robaron a Cristiano Ronaldo en el último minuto. Una transferencia muy al estilo del Manchester United. Una negociación que se realizó en 24 horas. Estas son las cosas más alucinantes que convencieron a Cristiano Ronaldo de unirse una vez más al equipo rojo. Las noticias sorprendieron al mundo el jueves pasado. Cristiano Ronaldo estaba en avanzadas conversaciones para unirse al Manchester, pero no en Old Trafford, sino en el Etihad. Fue una locura en las redes sociales y en las calles, con los ciudadanos enloqueciendo por su nuevo delantero y los mancunianos incrédulos con la historia, pero vamos, hasta Fabrizio Romano lo estaba reportando. Cristiano Ronaldo dejó el centro de entrenamiento de la Juventus tras despedirse de sus compañeros durante 40 minutos. Solo quiere abandonar el club en las próximas horas. Hoy no habrá entrenamiento. Ronaldo está esperando que Méndez traiga la oferta oficial, ya que aún es de palabra con el Manchester City. Cuando los rumores se hicieron más pesados, alguien en la oficina central del United levantó un teléfono. La angustia de Ole. El entrenador Solskjaer no podía creerlo. El noruego, un ícono del United, no podía sentarse y ver cómo una leyenda de los Diablos Rojos cruzaba la calle y cambiaba de colores. La situación lo estaba enfureciendo. Así que Ole realizó un desesperado intento, llamando al director ejecutivo Ed Woodward con un claro mensaje. Ronaldo está yendo al Manchester City. Tenemos que hacer nuestro trato en su lugar. Woodward estuvo de acuerdo. Cristiano Ronaldo no estaba en los planes de la plantilla original del Manchester United, pero este era un momento dramático. Solskjaer, un hombre del United hecho y derecho, no podía dejar que ocurra el trato con el City. So let's see what happens with Cristiano, because he's such a legend of this club. Cristiano Ronaldo ahora está en un jet privado listo para abandonar Turín. Su futuro se decidirá en las próximas horas junto a Jorge Méndez. Ole puso en movimiento el plan para recuperar a Cristiano. Ahora a los vengadores del Manchester United les tocaba ensamblarse. La batalla por CR7. Esta no fue una batalla por dinero o promesas de un proyecto deportivo. La batalla por Cristiano Ronaldo era, en definitiva, la batalla por su orgullo y felicidad. Una en la que pelearían las figuras más importantes del United y que sería peleada en todas partes. Y el Nick Furia de los Vengadores de Old Trafford no es otro más que Sir Alex Ferguson. El padre futbolístico de Ronaldo llamó a Cristiano y usó su buena relación con Jorge Méndez, pero aún más importante, le exigió al resto que hagan lo mismo. Allí fue cuando el entrenador del Derby County, Wayne Rooney, tomó el micrófono. Es algo interesante, pero no creo que suceda. Wayne afirmó que Cristiano tiene un muy buen legado en el Manchester United y sé lo orgulloso que es como jugador y como persona. Mientras también aclaraba que el dinero no es un problema para Cristiano. Entonces, ¿por qué ir al Manchester City y manchar su legado en el Manchester United? Las declaraciones públicas de Rooney eran perfectas, mientras los agentes privados llamaban sin cesar a Ronaldo. El lobo de Old Trafford. Rio Ferdinand era el negociador que representaba al Manchester United. Vistió un traje negro y una corbata, con el escudo de los Diablos sobre su pecho y le recordó al portugués el peso que eso tiene. Estuve hablando con él principalmente a través de mensaje de texto. Obviamente nuestra relación y amistad se remonta muchos años atrás cuando fuimos jugadores. Permanecimos en contacto desde entonces. Rio se quedó despierto hasta las primeras horas del viernes, apelando al orgullo de Cristiano. ¿Cuál sería tu legado en el club si se realiza este trato? Jamás podrías verlo vistiendo un uniforme celeste y caminar por Manchester sin una camiseta roja. Simplemente no podía suceder. Al día siguiente, Rio estaba confiado de que su trabajo había terminado luego de postear esto. Junto con él, Patrice Evra estaba usando su magia. Probablemente nunca vamos a saber lo que el francés le dijo a Chris en un audio de WhatsApp, pero la respuesta de Cristiano fue clara. Voy a jugar en nuestro club. El amor y el afecto pueden lograr mucho.
Jorge Méndez acaba de recibir una propuesta oficial de contrato por parte del Manchester United para Cristiano Ronaldo. El regreso es inminente. Está casi en sus etapas finales. Cristiano quiere reunirse con el Manchester United. Está preparado para aceptar lo antes posible. Agente Bruno. Sin ser un antiguo compañero de equipo, sino uno nuevo, Bruno Fernández jugó un gran papel en el regreso de Cristiano. Fue confirmado por Solskjaer y anunciado por el propio Bruno. El armador portugués, quien es compañero de CR7 en la selección nacional, cumplió con su parte, presionando a Ronaldo de reunirse con él a nivel de club. Una vez que se realizó el trato, Bruno tenía una sonrisa en el rostro. Agente Bruno, bienvenido a casa, Cristiano. El sueño de Bruno se hizo realidad, compartir la vida diaria con su máximo ídolo. Mientras crecía, todos sabían que Cristiano era mi jugador favorito. No era porque juega en mi posición, ya que ese no era el caso, sino por la manera en que entrena cada día, su mentalidad, la capacidad que tiene de dar el 100% en cada partido en un alto nivel. El trato está hecho. El Manchester City ha decidido abandonar las negociaciones por Cristiano Ronaldo. No se unirá al Manchester City. La posición del club ha sido muy clara en los minutos finales. Los reportes de fuentes cercanas al Athletic dicen que para las 10 a.m. del viernes, el Manchester United ya sabía que Cristiano iba a unírseles. Eso significa que Ole Gunnar Solskjaer ya conocía este hecho cuando se enfrentó a la prensa antes del partido frente al Wolves. Well, we focus on the ones we have here. Don't want to speculate too much on Cristiano, of course, what's happening there in the press. A las 4:53 p.m. de aquel viernes, el Manchester United lo oficializó en Twitter. Bienvenido a casa, Cristiano. Sabemos cómo y qué hizo posible la transferencia de Cristiano al Manchester United, pero ¿por qué Cristiano cambió de opinión y se mudó de regreso a Old Trafford? El motivo. La saga de la transferencia de Cristiano Ronaldo tuvo muchos rumores. Algo es seguro, Cristiano quería abandonar a la Juventus. Es inútil decir, è stato 3 anni, ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione della Juventus ed ora va via e la vita avanti, come normale che sia. Cristiano se mudó a Turín para elevar a los gigantes italianos a una potencia europea, una que finalmente pueda triunfar en la Champions League. En cambio, la Juventus comenzó a arrastrarlo. Fallaron a nivel europeo y la última temporada también a nivel local, cuando la Juve no pudo ganar el Scudetto por primera vez en una década. Cristiano estaba harto. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no se supone que termine segundo. Fue entonces que se activó el superagente Méndez. Pero aquí es donde la narrativa se complica. Existen pocos clubes en el fútbol actual que puedan costear a Cristiano Ronaldo, compitiendo al mismo tiempo en las mejores ligas y copas. El Chelsea ya realizó sus fichajes, el PSG lo buscó a Leo Messi y el Real Madrid solo tiene ojos para Kylian Mbappé. La llegada de Cristiano Ronaldo creo que es un buen asunto. Cristiano Ronaldo vuelve en un equipo que lo ha querido mucho, donde ha hecho muy bien por mucho tiempo. Creo que para el Manchester United es un muy buen fichaje. Deseo a Cristiano lo mejor en este club. El Manchester City, quien había fichado a Grealish, necesitaba un número 9 y Harry Kane no se iría a ninguna parte. Allí fue cuando Méndez se reunió con los celestes. Only I can say that in these 3 or 4 days left to the transfer window shut, everything can happen, but in my personal view, there are few players that, and I think Cristiano Ronaldo is included, and Messi of course, and the other ones, when they decide where are they going to play. Al final, el capítulo del Manchester City parecía haber sido una estrategia diseñada por Méndez para conseguir el interés del United. Una que funcionó, pero que enfureció al entrenador y al staff del City. If Manchester United hadn't come in for Cristiano Ronaldo and signed him, do you feel that you would have been able to sign him? I don't think so. Ahora, Cristiano está en casa. Una sorprendente transferencia que no podría haber sido posible sin las personas y eventos que revelamos en este video.